Muy buenos días a todas y todos. Quisiera ofrecerle la más cordial bienvenida al 158 periodo extraordinario de sesiones en Santiago de Chile. Vamos a iniciar una sesión, una audiencia sobre el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas en Bolivia. Quisiera presentar la mesa. Yo soy James Cavallaro, presidente de la comisión. Está aquí a mi derecha el primer vicepresidente, comisionado Francisco Eguiguren. A mi izquierda, la primera vicepresidenta, Margaret May McCauley. Después, a mi derecha, el comisionado expresidente, José de Jesús Orozco Hernández, comisionado. A mi izquierda, después, está el comisionado y relator para Bolivia, Pablo Baruqui. Omití decir que el comisionado Francisco Eguiguren es el relator de los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos también la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, el comisionado Enrique Gil Botero, creo que está el relator especial para la libertad de expresión, pero no consigo ver, y también la secretaria de Junta, Elizabeth Abby Merced. Esta sesión ha sido solicitada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOB, y el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente, FOBOMADE, así como SIDOB y FOBOMADE están representados hoy, entiendo, por Adolfo Monje Roséndez, si no me equivoqué con el nombre, Tomás Candia, y Nelly Romero. El ilustre Estado plurinacional de Bolivia estará representado por el señor Dante Justiniano Segales, por la señora Carminia Llorenti Barrientos y por el señor Jorge Ríos Velázquez. Cada parte tendrá 20 minutos, hasta 20 minutos si quiere usar menos, habrá más tiempo para preguntas y diálogo, pero hasta 20 minutos para hacer sus exposiciones iniciales. Ofrezco la palabra a la parte peticionaria porque ha solicitado esa sesión por un periodo de hasta 20 minutos. Y les ruego, por favor, que se identifique al hacer uso, cada persona al hacer uso de la palabra. Muy buenos días, excelentísimos señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes del Estado boliviano y a todo el pueblo chileno por recibirnos en su país muy fraternalmente. Mi nombre es Rubén Pinto. Soy asesor legal del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOB. Y iniciamos ante ustedes nuestra presentación, aunque breve, esperemos que sea muy concisa. En este entendido, identificamos que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas se constituye en un derecho transversal para garantizar tanto la seguridad de los pueblos indígenas a los demás derechos emergentes como salud, alimentación, el respeto de sus formas de vida, como la integridad y la gestión territorial autónoma que también está reconocida en la Constitución. Lamentablemente, a partir del año 2012, hemos vivido una serie y sistemática acciones públicas, medidas legislativas que tienden a reducir la efectividad del derecho a la consulta y a la vez minimizar el efecto y la garantía que tiene este derecho en los pueblos indígenas. Tanto así que el 2012 se convoca a la marcha, a la consulta del TIPNIS, evento en el que no vamos a profundizar por el tema, pero identificamos que tanto la Federación Internacional de Derechos Humanos como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos presentan un informe sobre esta consulta y el Defensor del Pueblo en el 2016 complementa este informe con el informe de situación de los pueblos indígenas, señalando que en esta consulta se ha violado los principales estándares internacionales que tiene un proceso de consulta. Establecemos primero que tanto la sentencia 300 del 2012 señalaba que la consulta que se aplicaba en el TIPNIS era tardía. Primera violación que había al estándar internacional. Segundo, tanto la misión de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos como la de la Federación de Derechos Humanos identifican que se violó el principio de buena fe al establecer prebendas dentro de la consulta
Este mismo elemento ha sido identificado por el informe de la Defensoría del Pueblo, que también los adjuntamos y se los entregamos. El otro punto es la información. El principio de información ha sido violado al establecer las dos instituciones a las que hacemos referencia en sus informes, que el término de la intangibilidad ha sido utilizado para generar temor en la población de los pueblos indígenas, estableciéndoles que si ellos aceptaban la continuación de este término o la intangibilidad de la ley 180, ellos no podrían lograr el sustento diario, tanto de la caza como de la recolección y la pesca. Y el temor ha fundamentado que muchos, y esas son declaraciones que están tanto en los dos informes, que muchos pobladores respondan positivamente a la consulta que le imponía el gobierno, ¿no? El segundo principio que se violó, el de la buena fe, también establece que deberían ser dadas en condiciones básicas para los pueblos indígenas. ¿A qué me refiero? Si una comunidad señalaba que no estaba de acuerdo, lo que hacían los compañeros que ejecutaban esta consulta, volvían en repetidas ocasiones hasta que se dividían las propuestas y lograban que haya un sí. Entonces ya entrábamos en un elemento de condicionador de la consulta. El otro elemento es que la sentencia 300 establecía de manera muy clara que para que sea constitucional la ley 222, que señalaba el que convocaba la consulta, debería haber la concertación con los pueblos indígenas. El territorio Tiznis está titulado por el Estado boliviano a nombre de la subcentral Tiznis, pero en ningún momento, ni como establece la sentencia, debería haberse consultado desde el diseño, la planificación y la ejecución, y hasta el protocolo de consulta en manera concertada con esta subcentral, que es la representante legal de los pueblos indígenas. Y en ningún momento se ha impuesto o se ha desarrollado este proceso. La consulta ha sido impuesta de manera unilateral. El otro elemento es que debe darse por los mecanismos y usos y formas de organización propias de los pueblos indígenas. Lamentablemente nos hemos encontrado con que la forma de organización de los pueblos indígenas es a partir de las asambleas y por representación de corregidores. Lo que se ha llevado en la consulta es convocar a pseudo asambleas comunales que organizaban los mismos consultores o los que trabajaban dentro de la consulta, y ellos articulaban quiénes participaban y quiénes no participaban, se hacían de la madrugada, se hacían en altas horas de la noche, como establecen estos dos informes. Dentro de este punto se identifica, ambos informes señalan que no se han cumplido con los estándares internacionales, y estos son los informes que establecemos como del Estado boliviano, al ser el defensor del pueblo, el quien evidencia en esto en el informe de situación de los pueblos indígenas, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Federación. Pero paralelamente a esto, tanto la Amnistía Internacional como otras organizaciones han elevado y han categorizado que esta consulta no cumple los estándares internacionales. Como primer intento de nuestro país de una consulta previa, tiene estas observaciones, pero progresivamente el derecho a la consulta ha seguido siendo violado por el Estado, por el gobierno boliviano. En el caso Tacobo Mora, los pueblos indígenas han sido reprimidos por exigir el derecho a la consulta, y en esta represión la respuesta del gobierno ha sido de que en este instante, al ser el proyecto El Dorado dentro de un espacio no particular, no un territorio indígena titulado, no es necesario el proceso de consulta. Sobre esto tenemos dos observaciones muy puntuales. Primero, la Constitución y los convenios internacionales señalan que se debe aplicar la consulta cuando una medida legislativa o administrativa tienda a afectar al territorio. Y esto implica que si hay una represa que no está en mi territorio, pero que puede afectar y puede lograr la inundación de mis comunidades, yo debo, como pueblo indígena, debo ser consultado. Más allá de este elemento, el territorio de Tacobo Mora y donde se desarrolla es un territorio reconocido tanto por nuestra Constitución, por el dominio ancestral de los pueblos guaraníes, y este territorio está siendo demandado
ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria para su titulación. Hace 20 años que este pueblo está peleando para que este territorio se le reconozca, no que no se le dé, sino se le reconozca su posesión y dominio ancestral. En los demás casos que van a puntualizar mis compañeros, se establecen y se repiten dos elementos tal vez interesantes. Que una forma de lograr autolegitimar estas acciones es la división de organizaciones, utilizar a colectivos ajenos como en la contramarcha del 2012 para generar y obligar a una consulta. Cuando quienes definen el territorio, cuando definen el sentido y la dirección y cuál va a ser la situación de ese territorio son los pueblos indígenas. Pero en nuestro país se hacen marchas con poblaciones que están aledañas al territorio que obligan a una consulta y obligan a tratar de revocar la decisión de los pueblos indígenas que ya ha sido expresada. Bueno, le paso la palabra a otro de mis compañeros. Gracias. Bien, mi nombre es Adolfo Moyes Rosendi. Soy expresidente del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure Tibnis. Actualmente soy corregidor de una de las comunidades del Tibnis llamado La Pampita. Bien, poco puntual sobre el caso, la preocupación nuestra es que las políticas de desarrollo que se implementan en nuestro estado nos preocupa mucho porque pone en gran riesgo sobre la vulnerabilidad de nuestros derechos. En gran parte pone en riesgo incluso la existencia de nosotros como pueblo indígena, por lo cual creo que es importante que el pronunciamiento que podamos manifestar y que se pueda de alguna manera también demostrar que no tenemos ningún otro interés de perjudicar el desarrollo, pero primero para ello está la garantía del primer derecho universal, que es el derecho a la vida. Para eso nosotros creo que es fundamental el exigir la garantía de la integridad de nuestros territorios indígenas, en la cual se cimienta realmente el ejercicio al derecho de la vida, porque son los espacios donde nosotros tenemos el espacio para producir nuestro alimento. Nuestros ríos, nuestras lagunas, que son nuestros mercados, son la esencia pura de la garantía de nuestras vidas. Y esa es la que garantiza el derecho a la vida, porque ahí está nuestro alimento. Entonces, inicialmente ha sido nuestras grandes preocupaciones desde hace muchos años por defender estos derechos. Creo que a veces se manipulan la información demostrando grandes pobrezas que supuestamente vivimos los pueblos indígenas, pero no se demuestra realmente también la vida tranquila que se vive. Algunas imágenes que nosotros podemos ir mostrando que demuestran vida, sobre todo armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces, prácticamente nuestra petición es el respeto al ejercicio del primer derecho universal, que es el derecho a la vida. Para eso exigimos las garantías de la integridad de nuestro territorio. Pasaré a mi compañero. Bien, hola, ¿se oye? Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Tomás Candia Yusupí, soy secretario de Juventud de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOC. Soy chiquitano de un pueblo de Santa Cruz. Y bueno, vinimos acá por muchas preocupaciones, ¿no? Del tema de la consulta previa, libre e informada, ¿no? Creemos de que ninguna consulta que ha hecho el Estado ha sido previa, ni libre, ni informada, ¿no? Hablamos de la TCO de Tacana 2. El Estado entró con el proyecto Mi Agua. Nosotros hemos ido a unas dos reuniones a la TCO y los hermanos nos han informado que han entrado con el proyecto Mi Agua, pero
engañando, ¿no? Engañando, creyendo que eso era el proyecto, sino que era ya haciendo la consulta para el tema de hidrocarburos. En Tacana Cabineño también, con el decreto 22-98, han ingresado. En Tacana Cabineño han hecho la consulta en 2 horas. En Cabineño también, donde se ha hecho esta consulta con este decreto ya, que no ha sido tampoco de buena fe, ni libre ni informada. Decirle también que en Multiétnico, que está en el Beni, también se ha llegado a través de este decreto 222. Nosotros estamos muy preocupados porque no había consulta como se debe hacer respetando los convenios y los tratados internacionales. Tampoco violando nuestra misma constitución, ¿no? Nosotros venimos acá a exponer esta situación porque en Bolivia, decirle también que no nos escuchan, no hay justicia y no hay respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Decirle que muy preocupado, empezó con el TINE, ahora están empezando con los otros territorios de la Amazonía, luego irán a empezar en el Oriente, pero nosotros la verdad que no tenemos dónde más quejarnos, es por eso que venimos acá con estas peticiones de que se nos hagan respetar el derecho a la consulta libre e informada y con consentimiento más que nosotros, eso es lo que pedimos como pueblos indígenas en Bolivia, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería argumentar, que no hay esa consulta como se dice la Constitución, ni los tratados, ni convenios que nos respaldan como pueblos indígenas en Bolivia. Muchas gracias. Puama Tentareta Chereja Nelly Romero, de la Nación Guaraní. Les he saludado al ilustre comisionado del IDH, de la CIDH. Agradecerle a Dios y agradecerle a ustedes por habernos aceptado de estar presente aquí. Creo que por nuestra justa lucha, conquistas histórica, creo que estamos aquí. Para ustedes yo creo que es algo irónico de que nosotros como pueblo indígena de Bolivia tengamos que estar diciendo de que en Bolivia no se hace la consulta previa, libre, informada. Es lamentable porque supuestamente tenemos un presidente indígena, pero que ahora aquí podemos desenmascarar de que no es indígena, es disfrazado y dice ser indígena hacia afuera para hacerse aplaudir. Porque si fuera indígena, mínimamente respetaría los principios y valores de los pueblos indígenas y nuestros derechos consuetudinarios, nuestra cosmovisión. Pero sin embargo, el gobierno boliviano, ¿qué es lo que hace en Bolivia? Es vulnerar nuestros derechos. ¿En qué sentido? No les importa a ellos los impactos ambientales, sociales, territoriales, al ejecutar actividades, obras y proyectos en nuestros territorios. Ya lo han mencionado nuestros hermanos. Enseguida van a decir de que nosotros no somos los representantes legales. Claro que no somos legales, pero somos legítimos, porque no somos. Para debilitar a las estructuras orgánicas en Bolivia, han dividido. Yo soy la vicepresidenta que he sido electa en una GAMPI y ahora a su dirigente que ellos han elegido lo tienen en la cárcel por una corrupción. ¿Se imaginan al extremo que llega el Estado boliviano por conseguir su objetivo? El caso de nosotros ya lo ha anticipado nuestro técnico, donde nos dice el caso de Tacoo Mora. ¿Sabe qué es lo que han pasado? Nos han reprimido tan solamente y sencillamente por pedir el respeto que nosotros estábamos pidiendo que se cumpla las normas establecidas, tanto la Constitución Política del Estado como los tratados, los convenios y las declaraciones. Creo que nos asiste a nosotros como pueblo indígena a reclamar en cualquier escenario, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional. Y peor aún,
Si en Bolivia no prospera la justicia, porque también la justicia está subordinada, para nosotros los pueblos no existe, no hay justicia. Aquí están las imágenes de nuestros niños y niñas y adolescentes que vengo a denunciar aquí, que han sido encarcelados injustamente, mujeres, adultos mayores, y aquí le vamos a dejar la documentación a un hermano igual que mí, discapacitado, cómo lo han sacado de su casa y cómo han destruido las casas. Y todavía el vicepresidente, con un cinismo, no pasó ni un mes, va y lo hace bailar encima de sus dolores, cuando ni siquiera las heridas estaban cicatrizadas, ni siquiera las fracturas estaban ya saneadas. Pero sin embargo, eso es la burla que nosotros recibimos en Bolivia. Así concreto vamos a decir, nosotros somos indígenas, pero no somos ignorantes para renunciar lo que por derecho nos corresponde, que tengamos que tener la libre determinación y el autogobierno. No vamos a negociar nuestros derechos, porque nuestros derechos es irrenunciable. Por tanto, no vamos a rendirnos, ni vamos a ir de rodillas ante el gobierno, porque lo que han hecho ha sido intimidarnos. Hay una persecución a los líderes, hay una criminalización a la protesta del movimiento indígena, y lamentablemente una de ellas soy yo. Pero no les tengo miedo, porque ya mis días están contadas para acabarme así discapacitada, pero eso no me limita a que yo tenga que denunciar a nivel nacional y a nivel internacional las violaciones de nuestros derechos en Bolivia. Gracias. Muchas gracias. Entonces, quisiera ofrecer la palabra a los representantes del LUTRE, Estado Plurinacional de Bolivia, por hasta 20 minutos. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes, señor presidente, vicepresidentes, distinguidos comisionados. Buenos días, peticionarios, y a todo el público presente. En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, me voy a presentar. Mi nombre es Carmiña Llorenti, subprocuradora de Defensa Legal del Estado. Hoy nos encontramos presentes el viceministro de Desarrollo Energético, a mi derecha, el ingeniero Jorge Willy Ríos Velázquez, y el doctor Dante Justiniano, director de Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado. Inicialmente, hacer mención de que la Procuraduría va a participar en esta audiencia exponiendo tres aspectos fundamentalmente. En primera instancia, una contextualización de los avances que tiene Bolivia en los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las políticas asumidas por el Estado en materia del derecho a la consulta previa, libre e informada, que estará a cargo de mi persona. Posteriormente, el viceministro hará una explicación técnica de la contextualización de la relación de la tierra comunitaria de origen Tacobo Mora y el campo El Dorado, para luego concluir con la exposición del doctor Dante Justiniano sobre las acciones que podían interponer los comunarios, los peticionarios hoy presentes acá, si es que existiría una eventual vulneración del derecho a la consulta, las acciones asumidas ante el bloqueo y las conclusiones. En este entendido, quiero manifestar en primer lugar que Bolivia es uno de los países, si no el que más ha avanzado en materia de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Así ya lo manifestaba y lo ratificaba la peticionaria al mencionar de que Bolivia cuenta actualmente con un presidente indígena, y es a partir de la Constitución del 2009 donde se reconoce una nueva categoría de derechos constitucionales, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, referidos principalmente a su identidad cultural, colectiva e histórica, a su propia condición política, a su desarrollo económico, social y cultural, y el derecho a la libre determinación y a la territorialidad. Esto está reconocido en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado y los artículos 3 y 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas participan en la toma de decisiones,
que pueden tener un importante impacto en su vida comunitaria, que puede servirles en la integridad de sus territorios, en la continuidad y desarrollo de sus procesos culturales y sus propias culturas. Al margen de la Constitución existe un marco normativo que ha creado el Estado boliviano, como es la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, TIPNIS, Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, Ley de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas Originarias y de Organizaciones Económicas Comunitarias, Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad, entre otras. El Estado boliviano, al reconocer el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, actualmente cuenta en la Cámara de Diputados con 33% de representantes indígenas, establecidos de acuerdo a las normas internas de cada nación y pueblo indígena. Cuenta también con un sistema judicial indígena que, a través de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, determina mecanismos de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones indígena originario campesino. Se han elaborado políticas públicas para la consolidación de la justicia indígena originaria campesino, donde el Tribunal Constitucional es el ente competente para resolver estos conflictos de competencia entre las jurisdicciones indígena originario campesino, la ordinaria y la agroambiental. ¿Cuáles han sido las políticas asumidas por el Estado en materia de derecho a la consulta previa, libre e informada? El derecho a la consulta es reconocido como un mecanismo para superar la exclusión y discriminación que los pueblos indígenas han venido sufriendo a lo largo de la historia. Se busca la construcción de un diálogo intercultural que permita construir la democracia plural. Así lo reconoce el artículo 11 de la Constitución Política del Estado. Por otra parte, en su artículo 30, la misma normativa reconoce que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, en este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el Estado de buena fe y concertada respecto a la explotación de los recursos naturales renovables en el territorio que habitan. El derecho a la consulta previa, cabe recordar que ya fue reconocido en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Bolivia en la Ley 1257. Este convenio, en su artículo 6.1, establece que la consulta a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instancias representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias. Se ratificaron en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada por la Ley 3760, que establece que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten. Tenemos un caso, ya lo decían los peticionarios, la consulta previa del caso TIPNIS. En un histórico primer proceso de consulta previa libre e informada del Estado boliviano, se respetaron procedimientos propios para la toma de decisiones de los pueblos del TIPNIS, cumpliendo con estándares internacionales, a través de la Ley 222, que convocaba a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure. Se convoca a los pueblos indígenas del TIPNIS para lograr los siguientes acuerdos. Definir si el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño, Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, y establecer medidas de salvaguarda para la protección del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure TIPNIS y desalojo inmediato de asentamientos ilegales, respetando la línea desmarcatoria del TIPNIS. Esto tuvo como resultado
que de las 69 comunidades del TIPNIS, 58 comunidades, equivalente al 84%, aceptaron la consulta, y 11 comunidades, equivalentes al 16%, decidieron no ejercer su derecho a la consulta. Este aspecto fue plasmado en actas, respetando esta decisión. 55 comunidades, equivalentes al 80%, dijeron sí a la construcción de la carretera Villa Tunari, y 3 comunidades, equivalentes al 4%, rechazaron la carretera. 57 comunidades, equivalente al 82%, pidieron derogar la ley 180. De esta forma se suscribieron acuerdos. El carácter vinculante de los resultados de la consulta ha sido ratificado a través de esta ley 222, que establece en su artículo 10 que los acuerdos logrados en el proceso de consulta son de cumplimiento obligatorio para el Estado y los pueblos indígenas originario campesino, mojeño, trinitario, chimané y yuracaré. Adicionalmente a este marco normativo, se estableció la sentencia constitucional 3000/2012, donde se establece en su artículo tercero declarar la constitucionalidad condicionada en cuanto a la frase y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos. Instar a los pueblos indígenas originarios campesinos a que en ejercicio de sus derechos y con el objeto de materializar los mismos, coadyuven con su participación a entablar un diálogo con el Estado. Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a ser coadyuvante en la facilitación de la concertación y, por su parte, al órgano ejecutivo, cumplir en el marco de sus funciones constitucionales el resguardo de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos. De esta forma, en un informe de país del 2007, se garantizó que en el procedimiento de consulta participen los pueblos indígenas en los asuntos susceptibles de afectarles con un alcance mucho más amplio y propender por la obtención del consentimiento libre e informado de los pueblos, tal como lo establece el Decreto Supremo 29.124, el Decreto Supremo 29.033, ambos del 2007, que establecen disposiciones y procedimientos para el proceso de consulta y participación de los pueblos indígenas originarios campesinos. Cuando se pretenden desarrollar actividades hidrocarburíferas en sus tierras comunitarias de origen, propiedades comunitarias y tierras de ocupación. Cabe destacar que en la Asamblea Legislativa Plurinacional fueron tratados 3 proyectos de ley. En el 2015 se atendió el proyecto de ley de marco de consulta previa de las naciones y pueblos indígenas originarios y comunidades afrobolivianas, el proyecto de ley 292/2014-2015, ley de consulta previa libre e informada, y el proyecto de ley número 202/2015-2016, ley marco de consulta previa libre e informada a las naciones. Estos proyectos de ley destacan la representación indígena originaria campesina. Es en el marco del derecho internacional de los derechos humanos previstos por nuestra Constitución que se aplican los conceptos básicos del carácter previo, la obligatoriedad del Estado y particularmente la buena fe, el respeto a los derechos territoriales, ambientales y la libre determinación, entre otros derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Es así que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, en el marco del Decreto Supremo 29.033 del 2007, garantizó los mecanismos prácticos para la implementación del derecho a la consulta. En concordancia con la Ley 1333 de Medio Ambiente, que determina la ejecución de actividades, debe desarrollarse con la evaluación previa de impacto ambiental para la obtención de su licencia ambiental. A tal efecto, los resultados del proceso de consulta y participación forman parte de los estudios de evaluación de impacto ambiental. Por su parte, el artículo 16 del Decreto Supremo 29.033 reconoce un procedimiento de impugnación en el cual, a solicitud de las instancias de representación de los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas, la autoridad ambiental competente nacional podrá iniciar proceso administrativo a la empresa consultora ambiental encargada de elaborar el estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral
y al representante legal de la actividad, obra o proyecto. Seguidamente voy a cederle la palabra al viceministro para que pueda dar una explicación técnica de cómo se ha llevado a cabo esta consulta. Buenos días. Rápidamente saludar al presidente de la comisión, a sus miembros, a los peticionarios y a todo el público presente. Destacar que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley de Hidrocarburos del Estado Plurinacional de Bolivia, antes de ejecutar una actividad, obra o proyecto, se debe obtener la licencia ambiental y, como un requisito para obtener la licencia ambiental, es de que se deba hacer la consulta de participación en el caso de los proyectos que requieren un estudio de evaluación de impacto ambiental categoría 1. Eso está establecido en la Ley 1373 del Medio Ambiente. Para hacer una consulta de participación se necesita concretamente que un estudio de evaluación de impacto ambiental sea categoría 1 y de que el proyecto se encuentre ubicado en un área de propiedad indígena o comunitaria campesina. Ese proceso de consulta se realiza básicamente en 4 etapas: en una etapa previa de información, en una etapa de definición de concertación de metodología y presupuesto, donde se respetan los usos y costumbres, en una etapa de identificación de impactos y una etapa de valoración de acuerdos que es de cumplimiento obligatorio, transcrita en un acta que es parte del estudio de evaluación de impacto ambiental. Si no hay el acta de acuerdos, no se licencia el proyecto y no hay licencia ambiental y no se puede ejecutar el proyecto. El Estado boliviano ha realizado desde la nacionalización de los hidrocarburos del año 2007 hasta la fecha 59 procesos de consulta en lo que se refiere solo a proyectos hidrocarburíferos, lo que demuestra que respetamos los derechos de los pueblos indígenas. En el caso concreto, la siguiente, por favor, de Tacobo Mora, ya se han realizado 3 procesos de consulta, el 2012, el 2014 y el 2015, básicamente. El 2015 cabe destacar que se ha realizado un proceso de consulta después del conflicto de Tacobo Mora, lo que demuestra de que los comunales de Tacobo Mora han reconocido y han aceptado ese proceso de consulta. Rápidamente la ubicación. Siguiente. Ahí tenemos una gráfica donde podemos ver que los 3 proyectos que hoy en día se está poniendo en cuestionamiento están ubicados sobre propiedades privadas. Y por lo tanto, no, de acuerdo a nuestras normas, no podemos hacer una consulta y participación con los pueblos indígenas. Ahora bien, decía, puede haber impactos ambientales que pueden afectar. Para eso tenemos la etapa de monitoreo y evaluación, donde está sujeto a qué, a que cualquier persona que se vea afectada por un impacto ambiental haga la denuncia correspondiente, el reclamo correspondiente, y se harán las medidas de mitigación, compensación que corresponde. Siguiente, por favor. No quiero extenderme más, es una cronología que lo dejo documentada de los hechos, ¿ya? Y simplemente, por favor, sigue hasta el último gráfico. Anterior. Concluir de que ahí tenemos en ese gráfico, el color verde claro es lo que corresponde al predio TCO Tacobo Mora. Los 3 proyectos están ubicados sobre propiedades privadas y por esa razón, en el caso Tacobo Mora, no fue procedente hacer el proceso de consulta y participación. Hasta la fecha, la comunidad Tacobo Mora, por conceptos de compensación, ha recibido más de 15 millones de bolivianos. No ha descargado más del 40% de 15 millones de bolivianos. YPFB está haciendo una auditoría y va a establecer las responsabilidades de los descargos económicos que en este momento debe la comunidad Tacobo Mora en cuanto se refiere a proyectos de compensación. Con esto quiero pasar para las conclusiones a mi colega, al doctor Dante. Muy buenos días, señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un saludo también a nuestros señores peticionarios.
bolivianos y a toda la concurrencia. Es importante, para concluir, mencionar dos aspectos principales que deben ser de conocimiento de todos ustedes. En Bolivia, cuando se ve o se identifica la vulneración de algún derecho, tienen acciones y recursos no solamente legales, sino también constitucionales para hacerlos valer ante la vulneración, para hacerlos valer ante la amenaza de derechos e intereses colectivos. Es en esta instancia o en este caso una acción que ha emergido justamente de la mano y el impulso de los movimientos sociales a través de toda una asamblea constituyente pluricultural generada en este gobierno, donde se incluye la acción popular que no ha sido utilizada, si es que hubiera alguna vulneración en el marco de los derechos de los pueblos, en cuanto al marco de los intereses colectivos. Pero no solamente se queda en una acción que está reflejada en la Constitución Política del Estado, han habido sentencias constitucionales que han modulado esta acción y han establecido de manera clara que no se necesita ningún elemento de subsidiariedad, no se necesita ningún elemento de acabar con acciones, sean legales o administrativas, sino se debe utilizar esta acción para la restitución de derechos en caso de identificarse alguna vulneración, para la suspensión de actos que afecten o determinen el grado lesivo de los derechos, en este caso de los pueblos indígenas, y finalmente la acción preventiva, evitando amenazar o lesionar cualquiera de estos derechos. Pero no solamente la Constitución y las sentencias constitucionales, sino también todo un código procesal constitucional que de la misma forma ha sido aprobado para defensa y protección de todos y cada uno de los ciudadanos bolivianos que señalen que se les puede haber vulnerado algún derecho. Por otra parte, en el caso de la identificación de alguna situación que pueda ser represión o pueda ser afectación de derechos, es importante mencionar que en agosto de 2015 varios indígenas guaraníes de Tacoba Mora han realizado bloqueo de caminos a la altura justamente de el campo donde se les había señalado, y además se han tomado como medidas de protesta no solamente por la explotación hidrocarburífera de YPFB, no solamente el bloqueo de estos lugares donde se desarrolla esta actividad, sino también se han extendido más allá y han bloqueado carreteras internacionales con el fin de demostrar su molestia. En ese sentido, y de acuerdo a la documentación que también se va a entregar a todos ustedes, hay un informe donde la Policía Nacional, la Policía Boliviana, ha obrado siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, la transitabilidad y las garantías constitucionales, previendo el agotamiento de recursos de diálogo, de concertación y medios persuasivos para evitar daños y acciones de violencia contra dirigentes o contra la población misma que esté ejerciendo un derecho. Finalmente, de la misma forma, es importante señalar que ha habido actos violentos de parte de las personas que han bloqueado, y en ese sentido, se han utilizado de manera progresiva algunos actos que tienden a preservar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos que están circulando por una carretera internacional y por ende habilitar estos espacios. Entonces, como conclusión, el Estado Plurinacional de Bolivia en primera instancia cuenta con un marco constitucional y legal en los que se ha establecido condiciones, procedimientos, contenidos de procesos de consulta adecuados los mismos a requerimientos convencionales en la materia, es decir, acuerdos para generar normas y procedimientos. La acción popular, un recurso específico dirigido a la tutela y protección inmediata a los derechos e intereses colectivos, está plenamente habilitado para evitar, para restringir situaciones que restrinjan, supriman o amenacen derechos de los pueblos. En el caso
Jacobo Mora, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, en su calidad de autoridad competente para procesos de consulta y participación, han identificado aspectos que tienen que ver con el correcto procedimiento y evitar daño económico al Estado en procedimientos que no corresponden en situaciones de consulta previa. Okay, disculpe, señor, tiene que concluir el tiempo. O sea, ya ha pasado por 3 minutos el tiempo. ¿Quiere concluir con una frase? Pido disculpas, pero desafortunadamente el tiempo es lo que tenemos. Quisiera ofrecer la palabra primero a mi colega, el comisionado Vanucci, que es relator para el país, Bolivia. Gracias, presidente. Muy rápido, porque también habrá que escuchar al relator temático de pueblos indígenas, según quieren. Pero agradecer la presencia de la sociedad civil, la solicitación de la audiencia, agradecer la presencia, asistencia del Estado. Es un ejercicio complejo, difícil, pero muy importante de ponerse frente a frente para presentar puntos de vista distintos, ¿no? Sin eso no hay democracia, no hay derechos humanos que respecto a opiniones distintas. Y a nosotros cabe un posible rol de busca de intermediación, de acercamiento, ¿no? Entonces, claro, en caso hay distintos puntos de vista, como en todos los casos, cuando se habla con los poderes públicos y la sociedad civil, hay visiones distintas en todos los 35 países de la OEA. Pero una pregunta que me quería hacer, solo no me quedó claro una actualización, es cómo está la carretera internacional, que la obra empezó, se fue interrumpida, reempezó, si sigue, si está concluida, cuál es la situación actual. Y claro, sobre la cuestión de los números que fueron presentados, incluso en las proyecciones, pienso que puede haber distintas concepciones, ¿no? Se habla de un número de aprobaciones en la consulta contra un pequeño. Eso, si hay medio minuto para informaciones de las dos partes, y como relator para Bolivia, estoy disponible para estar cuando quieran en Bolivia, en Santa Cruz, es muy cerca de São Paulo, para tentar un esfuerzo permanente de concertación, de diálogo. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Les advierto que después, primero va a hacer uso de la palabra el comisionado Iguren, después la vicepresidenta en inglés, para que esté preparados con el equipo de interpretación. Pero primero la pregunta y observaciones del comisionado Iguren. Gracias, presidente. Siendo esto una audiencia que busca presentar una situación general, obviamente no podemos ni me voy a referir a las situaciones particulares del caso, no solo porque no corresponde, sino porque no tenemos elementos suficientes como para entrar a análisis más profundos del mismo, ¿no? Ese es el objetivo. Y por otro lado también, sí, un poco preocupa, un poco la vida a veces, y estas audiencias son así, pero uno escucha dos versiones, por decir así, dos historias de los hechos que, como digo, no nos corresponde, ni estamos en ninguna capacidad, ni estoy en ninguna capacidad de poder profundizar en ellas o esclarecer. Por eso mi comentario, mi pregunta será más bien algo general. El derecho a la consulta previa es un legítimo reconocimiento a un derecho a los pueblos indígenas del cual estuvieron excluidos, y es una obligación asumida por los estados. O sea, parte de la buena fe, precisamente, no solo es en el desarrollo de la consulta, sino antes que todo eso, es en cumplirla, porque los estados se han comprometido a llevarla a cabo. En ese sentido, hay un reto que creo que tenemos que entender todos. El propio convenio tiene un tema complejo. Busca lograr la consulta previa, el consentimiento del pueblo indígena que va a verse afectado por una medida, busca lograr su aprobación, pero no es, dice la OIT, un derecho de veto. Entonces, te consulto
pero si no logro tu consentimiento, lo que tiene que haber es un diálogo, un proceso de participación en búsqueda de elementos comunes. Y eso es lo difícil de esto. O sea que cuando hay un impasse, la salida que nos da el convenio es seguir buscando el acuerdo de una manera informada y libre. En ese sentido, yo querría simplemente preguntarle a las partes, en primer lugar, si han habido, en opinión de los peticionarios, algún tipo de incumplimiento o irregularidad, si existen mecanismos legales, como se han dicho, ¿por qué no han acudido a ellos para impugnarlo? Y en segundo lugar, preguntarles si puede estar existiendo en este caso algún tipo de opiniones divergentes dentro de distintas comunidades indígenas, lo cual es parte de este problema. Y simplemente para el lado del Estado, que ya se nos ha presentado cómo se plantea un poco el compromiso, ¿cómo entiende el logro de este consentimiento respecto a los pueblos indígenas y cuál es la manera de dar una información adecuada y completa? Muchas gracias, comisionado Eguiguren y relator temático. Les pido a los que no hablen inglés que coloquen los auriculares para entender la traducción que va a haber o la interpretación de la pregunta que va a hacer la comisionada McCauley. Thank you, Mr. President. I just have two short questions for the state to clarify. Yes? To clarify some thinking in my mind based on your submissions. And this is, you spoke about the impact studies being done and the process of granting licenses. My first question is, are the indigenous people whose lands are going to be affected, are they informed of the intent to do the impact studies for whatever projects are being conceived? The second question is, do you deal with the actual elected leaders of these peoples when you seek their consent? Because I ask these two questions because the court, the International Court, has made clear decisions on these matters and the standards and principles required of states. Thank you. Muchas gracias, comisionada McCauley. Podemos ofrecer un poco más de dos minutos para cada parte para hacer sus observaciones y reconociendo que la comisión después está siempre dispuesta a recibir informaciones adicionales. ¿Peticionarios? Bueno, les agradezco mucho las consultas, sobre todo porque es necesario, y entiendo cuál es la confusión, cuando dos versiones son tan contradictorias. Nosotros la vivimos, es una realidad boliviana, donde tenemos una imagen que va desde afuera, y una imagen, una realidad muy interna que es muy diferente. Pero yo me permito remitirme a un informe del Estado boliviano constitucionalizado, que es el informe de la Defensoría del Pueblo, que señala: sin embargo, a estas iniciativas consecuentes al mandato constitucional, esto implica los derechos que ampliamente han desarrollado las compañeras del Estado, como también las leyes que han ido promulgando en materia de derechos, empezaron paulatinamente a distanciarse de su cumplimiento real y concreto, mientras que desde los propios órganos del Estado, especialmente del Ejecutivo, se acrecentaban la implementación de mecanismos y estrategias que buscaban limitar, coartar o cuando menos ralentizar el cumplimiento de los derechos y garantías que el pueblo y la Constitución deciden a favor de los pueblos indígenas. Y esa es nuestra realidad. Nosotros tenemos normativas que pueden llamarse para proteger el derecho a los pueblos indígenas, pero que en el contenido establecen procesos como el silencio administrativo positivo, que si no se logra el acuerdo
con la institución o con la organización, lo que se hace es que se toma por alto y se va, cuando lo que corresponde, como lo ha expresado muy bien, es continuar el diálogo hasta llegar a una salida concertada. Sobre el otro punto, y me permito, si me pudiéramos pasar unas imágenes que me las han enviado los pueblos indígenas, que es muy breve, no tarda mucho, por favor. Que básicamente señala que si nosotros estuviéramos con todos nuestros derechos garantizados, y como bien lo ha comentado el relator, existen posiciones contradictorias y deben ser respetadas. Esas son las imágenes. Pero si existieran un nivel de concertación y respeto en nuestro país y simplemente se reaccionara en función al uso de la fuerza para garantizar la seguridad, no enviarían contingentes como el que estamos viendo armados contra una, puede ser un bloqueo pacífico, que en realidad este es un carro Neptuno que generalmente está en las ciudades, pero lo han enviado para Tacubo Mora. Más adelante pueden ver que esto posiblemente podría ser un tranquilo movimiento policial para garantizar la seguridad, pero al final vemos que se han violado los derechos de los niños y de los pueblos indígenas. Entonces, este hecho simplemente refleja que no todo se garantiza. Muchas gracias. Le ofrecemos el uso de la palabra a los representantes del ilustre Estado. Gracias. En relación a las preguntas, en primer lugar, el estado actual de los proyectos. El proyecto Tacubo Mora del Pozo El Dorado en este momento se encuentra en ejecución. La fase de la exploratoria del pozo es de lo que se aduce de que no se ha hecho la consulta porque legalmente no correspondía. Luego vienen las líneas de recolección que forma parte del mismo proyecto y ahí se hizo la consulta de participación y se han logrado acuerdos con la comunidad Tacubo Mora conforme consta en el acta correspondiente. Eso reconoce tácito, hay un reconocimiento tácito por parte de la dirigencia de la comunidad al proyecto. En este momento está en la etapa de compensación. Debo destacar que al margen de la consulta previa e informada a los pueblos indígenas y campesinos, cuando corresponde, hay la consulta pública, que también se puede hacer observaciones, reclamos acerca de un proyecto. Respecto al estudio de evaluación de impacto ambiental, previo a aprobar un estudio de evaluación de impacto ambiental, que implicaría la licencia ambiental, se hace el documento de información pública, donde todo ese documento se hace conocer a los afectados, y eso está establecido en la ley 1333. Cualquier ciudadano de Bolivia puede recurrir a ese documento de información pública. Siempre se han hecho los procesos de consulta y participación respetando los principios de organización y territorialidad, con los líderes, con las líderes acreditados por la SIDOC, con los liderazgos reconocidos por las comunidades. Hay que reconocerlo, de que la SIDOB tiene divisiones. El gobierno siempre opera con los liderazgos, con las personas formalmente reconocidas, nunca hace al margen de los liderazgos. Simplemente eso para aclarar. Y en cuanto a las fotografías, bueno, es interesante que muestren las fotografías de las armas, los machetes, las flechas que portaban también los comunarios de Tacubo Mora y que ha habido muchos heridos de la policía boliviana, que en su momento lo podemos documentar e informar. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias. Agradezco a las dos partes por las informaciones. Se nos ha acabado el tiempo, pero la comisión, como he dicho, sigue dispuesta a seguir recibiendo informaciones sobre este tema. Con esto se da por concluida la audiencia.